Encantado de la vida por estar vestido así, de rojo. Sí, la verdad es que hemos trabajado para poder obtenerlo y el equipo ha hecho una gran labor. Hoy he sentido buenas piernas y he llegado ahí con el tiempo de los más favoritos para ponerme la camisa de líder. Permítame decirle que es usted un punto mentirosillo. Ayer le dijo a nuestro compañero de Telediario, Josué Elena, que hoy no era un día en el que usted pensaba hacer nada. Pues en realidad no he hecho mucho. He llegado con el mismo tiempo de los favoritos y seguimos ahí casi que 0-0. ¿De rojo hasta Santiago de Compostela ya? No lo sé, es la idea. Por lo menos, si no es de rojo hasta Santiago, pues que sea el último día, por lo menos. Y ahora viene una contrarreloj en la que usted se desenvuelve bastante bien y cada día mejor. Bueno, no se me da mal, tampoco soy especialista. Intentaremos defendernos bien para poder seguir manteniendo la camisa. Explíquenos, ¿es usted un colombiano al que le va bien la lluvia o qué ha pasado hoy? Bueno, me va bien casi todos los climas. He estado un poco golpeado el calor que hizo los primeros días, pero bueno, ya iremos recuperando día a día. ¿Se ratifica lo que decían ustedes y Alejandro Valverde, que usted es el jefe de filas del equipo Movistar? Sí, se ratifica, aunque no hay discusión porque somos dos líderes, los dos estamos ahí. Y sea él o sea yo, lo importante es la victoria para el equipo. ¿Su objetivo grande es este año ganar la Vuelta y el año que viene atacar el Tour? Ese es el gran objetivo, hacer este año por lo menos un podium para completar los tres podiums de las tres grandes a los 24 años y bueno, el otro año ir con toda para el Tour de Francia. Gracias, enhorabuena. Muchas gracias.